problemática? Sí, en Guanajuato también existe. Ya hay un proceso, como mencionaba, que había estado disminuyendo, ahora como parte de esta problemática nacional no ha aumentado en la misma proporción que en otras entidades, pero también existe sobre todo trabajo agrícola. Ustedes lo saben, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Procuraduría de Protección del Estado es la segunda entidad federativa que tiene una policía propia para la niñez y adolescencia, tiene patrullas, personal asignado, y esto también tiene que ayudar a la supervisión del trabajo infantil, porque las autoridades laborales, tanto de las autoridades laborales de federales y las del gobierno del estado, no alcanzan a hacer la supervisión del trabajo infantil.